De esto fue el primer quinto contenedor que se implementó muy poquitas cantidades. El compostaje se hace con una mezcla de 1 a 3, es decir, una parte del orgánico y 3 de poda y jardinería. Y hemos ido, pues con la experiencia viendo, bueno, y la verdad es que en Deusto, como era voluntario, pues también hay que hacer hincapié, como es voluntario, todo el que participa le pone mucho cariño. A veces, pues que hay algo que no debe ser, pero en principio los rechazos son muy pequeños. Aprendiendo de experiencias del entorno y pensando en ir introduciendo ese quinto contenedor suave, suave entre la ciudadanía. Luego el residuo cocinado, en nuestro caso, pues también ralentiza el proceso de compostaje. Y nosotros, como es un compostaje que estamos haciendo totalmente natural, sin ningún tipo de aditivo, ni de... hay un reactor que acelera el proceso, ni nada, entonces, bueno, nos podría suponer que la planta que está diseñada pues para unas 15.000 toneladas, pues claro, no daría nadie abasto. Bueno, el quinto contenedor ahora de momento solo se está tratando lo crudo, totalmente crudo. Creemos que si se pudiese meter todo lo orgánico crudo y cocinado, la participación iba a aumentar. Si encima esto lo unimos a la posibilidad de que en Abanto y Ciérvana se pueda hacer el autocompostaje, todavía se iba a reciclar muchísima, vamos, yo creo que se podría llegar a tratar prácticamente toda la materia orgánica que se cree en el municipio. De las más de 3.500 toneladas que han entrado en el 13, más de 2.500 son de podas y de bioresiduo son 500. Hablando de números grandes, quiero decir que, claro, la proporción todavía deberían animarse más los municipios a venir. Bueno, principalmente el destino de este año, hemos llegado casi a 300 toneladas de compost producido y la salida de ese compost suele ser el propio municipio que lleva su poda, luego suele llevarse ese compost para utilizarlo en sus jardines. Alguno particular, pero bueno. Bueno, el año pasado fue, perdón, casi me olvido, fue muy mediático el campo de San Mamés, porque el campo de San Mamés, el compost que se utilizó fue el compost de nuestra planta, de mi esquema compostería. Ahora es voluntario, lo cual también hace que el rechazo sea menor, pero que la cantidad también sea menor. Si se hiciera universal y estuviera abierto el contenedor, sí subiría mucho la cantidad, pero habría un rechazo muy alto. Pues porque a veces, pues sin querer, o sea, poniendo mucho cariño, a veces sin querer que hay algo. El procedimiento es ese, la velocidad que cada municipio le quiera dar ya depende de ellos. Porque igual le subvenciona a diputación, hablo en hipotético, pues es un municipio y recibe la ayuda de diputación y le facilita 10 contenedores. Y el ayuntamiento pone otros 10, entonces ya, pues si solamente pone, pues que facilita a diputación. Por eso. Experiencia en relación al compostaje en Berriz, bueno, surge inicialmente de una iniciativa popular de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que, bueno, pues que están sensibilizados con el tema, y se crean una serie de talleres ofertados a la ciudadanía para aprender un poquito en qué consiste el proceso del compostaje, concienciar a la gente de sus beneficios, de la sostenibilidad que supone en lo medioambiental. Dos maneras de compostar, una es de manera de quinto contenedor y la otra de puerta a puerta. De puerta a puerta se reparten unos cubos de ese tamaño más o menos a cada familia y las dejan en el portal tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. El horario más o menos de 9 de la mañana a 11, 11 y media, y,
y el quinto contenedor tenemos con llave, y el quinto contenedor sí que es obligatorio echar con bolsa compostable. Eso es, porque si no se montaría ahí un poco, no sé, un poco de todo y tal y cual, y para llevar un mayor control, con llave y con bolsa compostable. Y esas son las dos maneras que utilizamos. No, este cubo ya ves, este es aquí donde recojo el rechazo. La gente que saca el rechazo, pues aquí ya ves, pañales, plásticos, los plásticos luego al plástico y los pañales, de hecho, eso como son al rechazo. Se puso en marcha un cuadrilla una, que comemos todo el pueblo en la calle, entonces se repartí dos o tres de estos, no me acuerdo ahora, y la gente echaba. Entonces, bueno, con aquello empezamos una prueba, ¿no? Pues aquel día me parece que se recogieron 80 y pico litros, o que en kilos vienen a ser unos 40 y tantos kilos. Y curiosamente participaron diferentes cuadrillas, ¿no? A todos se les explicó lo mismo, muy por encima, oye, mira, como se cocina en la calle y tal, mira, esto es para que echéis el orgánico y tal, que voy a poner una compostera potente en marcha y tal, entonces pues hay que echar orgánico, no hay que echar esto, esto, ni esto. A todos se les explicó lo mismo. Y las cuadrillas pues es de gente mayor, de gente madura, de gente más joven y de críos. Bueno, los que mejor contribuyeron con orgánico y con menos cantidad de impropios y los críos, explicándoles exactamente lo mismo que al resto de los demás, o incluso menos. Bueno, proiektu honetan, urrian, pasaden urteko urrian hasi ginen, eta esperientzia piloto moduen, 30 etxe bizitzagaz hasi ginen. 30 etxe bizitzagaz hasi, eta konturatu ginen, erraz lortzen gendula. Bai batuketa, bai gero berton egiten dan lana, eta emaitzak oso onak zirenez, bueno, ba, ebatzen genduan, 65-era pasetako. Pasain ginean, eta modu bardinean, jendian jarrera, eta eritzia oso aldeko izan da. Izatez, laster reunera paseko gara, eta badao jentia itxoten apunta gure dauen. Honek zer gure dago esan? Bueno, hau dala sistema bat funtzionaten dauena. Sistema honetan batzen dugu, bai sukaldatutakoa, bai sukaldatu bakoa, berton batu eta berton kudeatu egiten dugu, kasu honetan baserritar batek egiten dau, eta alde guztietan moten ari dan harrera ezin hobea da. Berez interesgarria da oso danontzako. Badau jentia esperientzia piloto honetan lehen 5. edukiontzian partea hartu izan dauena eta gurera pasa izan dana. Erosotasuna betxik, etxeti pasetan garelako, astean hiru biderrez, sukaldatu bakoaz aparte, sukaldatutakoa botaleikelako, bueno, bakotxak ebre ere esatasunak topetan dutzoz, bai, kontu eda handitzen gauzela eta momentuz jendian harrera ezin hobea da. Pescao, cocinao, fruta, pan, pollo hay ahí también, hay de todo. Hemen ikuste dozue, arrautzak, asak, letxuga, sukaldeko papera, naranjak, geusak, sukaldatutakoak eta sukaldatu bakoak. Zabaldu iten dut eta lehen esan dut zueten moduan, teknologia punta erabilite, hau oso simplea da. Prozesuen dauen materia organikoa egiten dutena da kontaktuan ipini oin bota duten organikoagaz. Orduan, kutsatu daiten berotasun horregaz eta prozesu horretaz. Uste zuen, hori bero da, egiten dutena da, nolabait, nahaztu baino,
nahaztu baino, zehon kantitate txikia dire. Baina nahaztu baino egiten dutena da tximineak moduen, ez? Osa, urten daiten berotasuna betik gora. Entonces, bueno, después de 6 meses, aquí está el resultado. Mira, huesos, mejillón, nuez, y aquí está, y aquí están, aquí están. Clase A, clase A. Bueno, la historia de esto, pues lo que hemos mencionado antes, cerrar el círculo. O sea, en el comedor se trata de comer con los productos más locales posibles, los críos tienen donde ver cómo se planta, cómo se siembra y tienen aquí su banco de pruebas, y luego a la vez también todo lo orgánico que sale del comedor viene aquí y luego de aquí revierte otra vez al huerto. Y importante de esto, que los críos lo tienen al lado, o sea, que lo están viendo, no es una cosa que les cuentes ni que... Que lo tienen al lado. Aitor sacará todos los días, Aitor o Aldo, los cocineros... No, vienen ellos, los chavales vienen. Vienen los chavales a echarlo. Sí, sí. Ah, pues mira. Gure eskolako, kompostaren inguruko gure eskolako esperientzie, jaio zan apur bet, udaletxetik etorri zalako eskaintza bat, kanpoko enpresa baten bitartez, komposte mundu honetan edo sartzeako, ezta? Arazoak agertu ziren hasieran, ba, jenteak, jentaren txatau barria zan, ez ezaguna zan, da orduen ba, beti zaborraren inguruan dauen asunto guztiek, ba, azkenean usainak, zabortegiek, dekonfama txarra eta horrek mamuek erakartzen deuz, eta orduen ba hasi ginenean apur bet hemen arazoak eukiten lurraren filtrazioagaz, usain arazoak agertu ziren, eta klaro, jendea hasi zen apur bet ba, protestetan edo. Proiektu egaz egu guzti zador geunden, eta azkenean aurrerantza egin gendun, arazoak konpondu genduzen, azkenean lurrean filtrazio arazoak egon ziren, konpondu genduzen, udaletxean laguntzaren bitartez, eta jarraitu genuen aurrera. Gaur egun ez dekogu holan usain arazorik, eta bi konpostagailukin hasita gero, gaur egun 8 konpostagailu dekoguz. Urtero hemen jantokian sortzen doguz 14 tona hondakin. Eta gure gogoa da ja 8 konpostagailu hauekin ba hondakin guzti horiek konpost bihurtzea. Eta hemendik eskolatik kanpo SR0 atea. Elburu nagusia nik uste dut dala, zaborra desagartaraztea, lehenbailehen, eta aldi berean umeekin lan pedagogiko bat egitea, umeak ikustea prozesu hori, eta posible dela alternatiba bat dagoela, posible dela bestera batean lan egitea. Gauzak erdi ondo edo ondo egiten gabizenaren seinale da, ez dagoela ez animalirik, ez katurik, ez txakurrik, ez agurik, ez arratoirik. Gero, komentatu behar, gu botatzen dugula hemen, denetarik, organikoa denetarik, kokela, arrautza, patata, berdura, danetarik. Batez helburu nagusia da, lehen esan dudana, pedagogikoa, lan pedagogikoa egitea umeekin. Eta umeak ikustea, gero azkenean horrek ze funtzio dauka edo, ba, ongarri funtzioa, eta ikusi beraiek ikusten dute, ziklo edo bira guztia, bai? Arrautxe bat ekogu? Bai. Bota danetik. Venga, bat, fuera. Venga, tapak, jogur tapak. Eta jogur potea. Este es, ahora mismo es la fase donde más huele. Los dos primeros días.
Luego ya empieza el proceso compost y ya el olor cambia. De los principales usos que se da en la comunidad autónoma al territorio es el cultivo de especies madereras, es decir, de madera. Entonces, una superficie muy significativa de este territorio está hoy día ocupada o bien por pino radiata o bien por eucalipto. En el momento en que metemos bulldozers, tractores, abrimos pistas, etcétera, en la ladera, el efecto más inmediato que se produce es o bien una fuerte alteración del suelo o bien la completa destrucción del suelo. Los resultados nos llevaban al mismo sitio. Pérdida generalizada de suelos, pérdida generalizada de nutrientes del suelo, bajos contenidos de materia orgánica en ese suelo. Incluso, hablando con algunos propietarios, nos decían que ellos comprobaban que los pinos no les crecían igual. Habían efectuado ya varias plantaciones y la segunda ya no crecía igual que la primera. Son muchos los elementos que se veían modificados: fósforo, azufre, potasio, pero sobre todo llamaba la atención el bajo contenido en materia orgánica que tenían los suelos. Sobre todo también de nuevo en función del manejo. Lo cual evidentemente es un problema. Es un problema de crecimiento, es un problema de rentabilidad, es un problema ecológico, es un problema de erosión y pérdida de suelos, porque una de las conclusiones a las que llegamos es que de todos los factores que pueden influir en la erosión y en la pérdida de suelo, es la materia orgánica el más importante. Entonces aquí tenemos una herramienta que puede ser útil, que es la utilización del compost. La utilización de la materia orgánica después de un proceso de compostaje, a partir de residuos urbanos, a partir de restos de tala, a partir de la fuente que creamos más conveniente, puede servir para reponer y para devolver al suelo esa cantidad de materia orgánica que ha perdido, sobre todo durante el proceso de preparación. ¿Solo se puede usar para esto? No, se puede utilizar para muchas más cosas. No es descabellado utilizar para obra lineal, desmontes, taludes, recuperación de escombreras, recuperación de vertederos, recuperación de canteras cuya actividad ha cesado.